Hoy vamos a aprender a generar control y auditoría de los trabajos que tenemos. Ingresamos al módulo ópticas, en donde dice control y auditoría. Acá encontraremos estas tres opciones: órdenes sin remisiones, órdenes sin facturar y órdenes sin recibir. Claramente aquí en órdenes sin recibir son órdenes que hemos realizado y por el momento no han llegado a la óptica. Y acá en donde aparecen órdenes sin facturar son órdenes que ya tuvieron su debido proceso de calidad en el sistema y ya están en la óptica. Ahora vamos a ver cómo debemos de llamar a esas personas. Ingresamos aquí el módulo llamada y ahí nos arrojará directamente a WhatsApp para enviar el mensaje. Si vamos a hacer llamada telefónica, aquí encontraremos la opción de número telefónico. Ya después de hacer el debido procedimiento de hacer el llamado al paciente, ingresamos acá. Le daremos en crear nuevo y acá copiaremos los debidos datos del paciente, el nombre, número de teléfono, correo electrónico y acá en descripción colocaremos el día 02 del 11, se le indica al paciente que el trabajo ya está listo en la óptica. El paciente me responde que vendrá en una semana por él. Deja la observación y acá podrán añadir soporte de que ustedes realmente hicieron ese llamado al paciente, ya sea el soporte de la llamada telefónica o ya sea el soporte de la conversación por WhatsApp. Le irán a dar guardar. Le dan guardar y automáticamente se guarda el soporte que le escribieron al paciente. Entonces, vuelven aquí a control y auditoría. Y encontrarán una opción más. Bueno, vuelven aquí y ahí ya les va a aparecer el soporte a la hora a la cual ustedes lo realizaron y la fecha y tal cual como ustedes lo hicieron. Eso lo podrá revisar gerencia. Aquí en esta opción encontrarán la orden que ustedes vendieron. Les va a aparecer todo el proceso, observación de la orden de trabajo, fórmula, lente, número de orden, todo y el asesor quien realizó la venta. De esta manera se hace un control y auditoría para estar llamando a los pacientes siempre que están las órdenes en la óptica. La idea de este control y auditoría es que se haga diario y semanalmente se llame con prioridad a los pacientes. Este control y auditoría se debe subir diariamente el registro acá del sistema para que gerencia pueda revisarlo siempre.